soy Ángeles Mastretta, decía una amiga mía, eso es lo que te sale muy bien, ya después viene lo demás. Y en efecto, para mí decir hola, soy Ángeles Mastretta fue una cosa que aprendí, tuve que aprender desde muy chica, cuando llegué a México y había vivido en una provincia donde la gente sí sabía que yo era Angelitos Mastretta, porque todos nos conocíamos. Entonces me acostumbré a llegar en México y decir hola, soy Ángeles Mastretta. Así que con todo el gusto del mundo, les digo a ustedes, mis oyentes, lectores, en México, en Guadalajara, en todo el país y en América Latina, hola, ¿cómo están? Soy Ángeles Mastretta y les agradezco muchísimo que estén aquí hoy en la noche en la FIL de Guadalajara para conversar con nosotros. He invitado y se ha dejado invitar Paulina Morales. Ella es una mujer excepcional de Chihuahua. Nos conocimos en la Feria de Chihuahua. Ella me cobijó entre sus lectores, entre los lectores de Chihuahua, y entonces yo la invité ahora a platicar conmigo y con ustedes. ¿Qué dices, Paulina? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Ángeles. Pues muy agradecida y feliz de estar aquí contigo, hablando nuevamente de tu obra maravillosa. Para mí, yo hablo de Ángeles, digo, Ángeles, desde que nació en la ciudad del enigma, en la ciudad de los volcanes y toda esta mística que te envuelve. Ángeles, como te lo decía, tu obra es un tesoro, está llena de historias naturales, hablas del corazón, de la cotidianidad, de lo más profundo, de lo fugaz, de lo bonito de las cosas, de lo eterno. Bienvenida, muchísimas gracias Ángeles por esta invitación y pues adelante, vamos a conversar. Yo quiero traje un, no lo puedo llamar un regalito porque se oye pretencioso, pero yo escribo, muchos de ustedes lo saben, todos los meses en la revista Nexos, un texto bajo el nombre Puerto Libre, una columna bajo el nombre Puerto Libre, como después llamé a mi blog en El País que se llamaba Puerto Libre y que dejé de hacer porque era todos los días y era un trabajo bárbaro, pero fue una época muy feliz de mi vida, en la que tuve grandes conversaciones con gente de toda América y de España, también con gente de América y España que vivía en Estados Unidos, y como no existía Facebook, hicimos un grupo de amigos que se encontraba todos los días para contar sus historias. Digamos que yo llevaba la voz de esas historias, porque ponía la historia del día, pero cada quien tenía la suya. Entonces, Puerto Libre me recuerda dos cosas. Ese blog que tuve ahí y el texto mensual que he hecho para Nexos desde 1900, ya no quiero ni pensar porque tengo 71 años, entonces ya no quiero pensar, pero era como 1990. Hace 30, ¿cuándo pasaba en 1990? Como, bueno, ¿qué más da? No vamos a pensar en el tiempo, a pesar de que la pandemia lo que ha hecho con nosotros es ponernos a pensar permanentemente en el tiempo. Y con los jóvenes, que muchos de ustedes son, piensan en el tiempo que están perdiendo, piensan en el tiempo, en lo que estarían haciendo. Yo y la gente de mi edad pensamos en lo cerca, en cómo el tiempo se va cortando. No nada más en el año, sino que me ha pasado este año, y la verdad, acaba siendo triste, pero ha sido útil, que he pensado en no solo de qué se trata la vida, que eso me lo he preguntado mucho tiempo antes, y no solo qué hago y en qué trabajo y por qué, sino cuánto tiempo de hacer esto me queda. Y si eso me tiene que tener afligida o no. O si me tiene que tener afligida unos días y feliz otra. ¿Cómo he pasado estos meses? Dejando que entre a mi cabeza y a mi espíritu la idea de que nos tenemos que morir. Y al mismo tiempo peleándome, no con la idea, sino con la pena que te da pensar, que te da tener esa idea. Entonces, bueno, en eso he estado. Y les quería leer un poquito del texto que voy a publicar en la columna de diciembre. Darles una adelantadita. Es un texto que empieza diciendo, claro, yo lo que sé hacer es, digo yo, que es escribir más que hablar, y por eso les querría leer lo que escribo. Pero
es muy pesado ponerse a leer, agobia uno mucho a la gente. Entonces, voy a leer un poquito y luego les voy a ir platicando, ¿sale? Y luego, Pau, o sea, en 2 minutos, me preguntas las primeras preguntas que tú traes, que tú siempre traes muchas, y luego las de todos los amigos que tenemos de lejos y siempre de cerca. Miren, yo escribí un libro, un texto para diciembre, que empieza diciendo que yo no quiero pensar este año de 2020 como un tiempo triste y soberbio, regido por los designios de dioses descalzos de piedad, como todos los dioses. Quiero seguir usando este año para darles tiempo a los recuerdos que andan a la deriva. Alguna vez, tras un segundo que me detuve inerme en la Avenida Juárez, apareció como de la nada un dicho de mi abuela que decía: cuidado, hija, en México siempre hay que cruzar la calle viendo para los dos lados. Nunca fue tan necesaria la contundencia de mi madre, ni de la mamá de mi madre. Aquí los coches pueden salir de cualquier parte, aparecer sin más en sentido contrario. Las señales aquí son solo sugerencias, como las leyes. Pienso en ella haciendo su recomendación y nos recuerdo detenidas en el crucero de la calle. Yo iba empujando su silla de ruedas hacia nuestra casa que estaba del otro lado de la suya. Eran calles tranquilas como el ocio, pero las interrumpía de repente el torbellino de un camión de redilas convertido en camión para pasajeros. Remembranzas así, cuando la vida va deprisa, nos asaltan solo por unos segundos. En cambio ahora, en todos estos meses de abigarrada lentitud, los recuerdos no necesitan estímulos. Acuden porque sí, son como la marea. Los mueve la luna o el sol del invierno, en el valle sin lagos, al pie de unos volcanes que nunca leemos y que mucho menos vemos. Ha llegado diciembre y con diciembre las fiestas, y con las fiestas y diciembre la certeza de que no podremos vivirlas como las vivíamos otros años, de que tendremos que decirnos que nos queremos a distancia, a lo mejor al aire libre, en el patio, sin besarnos tanto como siempre, y en lugar de ser 30, siendo 4. Todo lo que yo quiero hacer, empezando a leerles este texto, es convocarlos a recordar. Creo que este tiempo nos ha ayudado mucho a eso. Yo me quiero acordar de un hombre que se llamaba, al que llamábamos Cristobalito. Cristobalito llegaba cargando un bulto enorme forrado de blanco y lo soltaba en mitad de mi casa. ¿Y qué era? Era un pino. En 1954, 60, estaba tan prohibido talar árboles como ahora. Pero Cristobalito no era como ahora un negociante capaz de arrasar un bosque. Cortaba ramas de los árboles, a veces picos, y eso era muy peligroso, y los traía para que nosotros los adornáramos. Lo que yo digo en este texto es que hay cosas que a uno le pasan en la infancia y en la adolescencia que son como destellos. ¿Por qué yo sé, si digo delante de mi familia, es que como hubiera pasado con Cristobalito, todo el mundo alrededor sabe quién era, cuando era una presencia de 10 minutos cada año? Quiero convocarlos y sobre todo a quienes están aquí porque quieren ser escritores, que siempre son muchas y muchos, a así de esos recuerdos, aunque tengan 20 años, a los 20 años yo ya era una evocadora profesional y creo que evocar es convocar y creo que escribir lo que uno convoca y lo que uno recuerda es ponerse a salvo. Yo no digo que del olvido, pero sí de nuestros olvidos. Nadie sabe qué tan a salvo está del olvido. Yo creo que somos lo que dejamos en los otros y creo que pues una brizna de nuestro infinito se irá quedando en los demás hasta que deje de estar. Claro. Pero mientras la tengamos, mientras los demás puedan acceder a ella, pues vamos dándola. ¿Qué pasó? Sí, bueno, muchísimas gracias por esta primicia que dices que sale en diciembre, ¿cierto? En Nexos. Sí, sale en diciembre en Nexos. Y ya no se la seguí leyendo porque es horrible leer.
La verdad es que está, es mejor leerla, verla. Pero retomando un poquito de lo que nos acabas de leer, y es cierto, en toda tu obra o en algunas de tus obras hablas de la muerte de tus familiares, de lo que ha dolido, de tus cenizas. Sin embargo, ahorita en estos tiempos, como lo mencionas, de la pandemia, hay muerte en todos los planos, física, espiritual. Creo que la gente está cansada, está triste todo el tiempo, a todas horas. A veces entendíamos por qué moría la gente y hoy no nos queda más que escuchar y escuchar noticias. Y bueno, me trae a la mente un texto de tu libro de la emoción de las cosas. No sé si me permitan leer rápidamente un parrafito de Tristeando como un león. Me encanta y creo que queda perfecto para esta etapa en la que estamos viviendo a nivel global. Y bueno, dice, yo como el león ando tristeando. La computadora me subraya tristear. No acepta la existencia de semejante verbo. ¿Cómo no me consultaron antes de hacer el diccionario? Tristear es una actitud irracional. Sin duda, un estado del alma que no necesariamente es estar entristecido. Es que la tristeza se meta en nosotros sin causa aparente y se ponga a conjugar su actividad sin nuestro permiso. Voy a adelantarme un poquito aquí. Tristear es como caminar al revés, como tener las rodillas mirándose una a la otra, como hacer el visco, como no encontrar el tono de una canción. Tristear es no acordarse del nombre de alguien a quien querríamos ver. Y yo creo que hoy queremos ver a muchas personas que no hemos visto y que hemos estado en la distancia, alejados de los abrazos, nos hemos perdido tanto tiempo, Ángeles, que creo que esta mini historia de este libro nos queda perfecto. Y bueno, dice, tristear es no atreverse a decir tristeza. Y entonces, tu obra, Ángeles, creo que es un gran compañero en esta pandemia y en este confinamiento, porque nos haces sentir, nos permites sentir la emoción de leerte, nos permites sentirnos más cerca de los nuestros, porque hablas de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, y creo que esos vínculos son los que debemos reforzar hoy en día, porque si bien nos encerramos hacia el exterior durante estos meses, creo que nos hemos aperturado a nosotros mismos y a los nuestros. Y entonces, pues yo no sé qué nos... decirles que ese texto que leyó Paulina de Tristear está en un libro que se llama La emoción de las cosas, sí, que es un libro que yo escribí cuando mi mamá acababa de morir y cuando yo me quedé con la certeza de que estaba en la primera fila. Pero quiero que hoy, además de haber hablado de la tristeza, creo que nos merecemos y creo que nos debemos hablar de las alegrías. Creo que diciembre va a ser un mes, tiene que ser un mes alegre, para mí siempre lo ha sido. En los últimos años empezaba siendo alegre porque pasaba yo una semana en la Feria del Libro de Guadalajara oyendo a otros escritores, conversando, comiendo con otros y dedicando libros, conociendo lectores. Creo que tenemos que darnos ahora la esperanza. Creo que nuestro deber, sin duda, es la esperanza. Y que además tenemos muchos motivos para buscarla. Los que estamos aquí somos una pandilla de privilegiados, porque podemos estar aquí. Tenemos que dar las gracias, pero no por eso sentir que la vida nos ha bendecido en ese sentido excepcionalmente, o que los dioses están de nuestro lado cuando no han estado del lado de los demás. Yo creo que estamos todos en el mismo barco y que estos encuentros sirven para acompañarnos, para asirnos de la literatura. No, en este momento, porque yo soy la que está hablando, pero no la mía, no de la mía, sino de tantos prodigiosos escritores a los que muchas veces no hemos leído suficiente. Mire, yo iba a tener una conferencia hoy, una conversación con Almudena Grandes. Y tenemos, ella y yo tenemos en común que nos gusta hablar del pasado, buscar qué pasó antes para darle realidad a nuestro presente y para contárselos a otros descifrándolo.
para entenderlo mientras lo escribimos, para, más grave aún, para enterarnos de qué es lo que pasó. Y Almudena y yo íbamos a tener una conversación sobre eso, y a mí me gustaba muchísimo ese tema, porque creo que estábamos hablando de hurgar en nuestro pasado, de recordar, pero también hurgar en el pasado de nuestro país y de nuestro mundo es importante y nos ayuda a vivir. ¿De qué otro escritor quiero hablar hoy? A propósito de Almudena, una coincidencia grande que tenemos. Coincidimos en Pérez Galdós. Yo, si ustedes hoy me preguntan, oiga, ¿qué libro me recomienda que yo salga a comprar y a leer en este momento? ¿O qué compro por internet? Compren a Pérez Galdós. Compren a Benito Pérez Galdós, a los episodios nacionales, pero fundamentalmente, si no han leído a Benito Pérez Galdós, lean Fortunata y Jacinta. Es una historia fantástica que les va, que los va a conmover y arrebatar y les va a enseñar mucho del mundo a mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX. Entonces, bueno, si me iban a preguntar qué recomendaba, ya está, eso recomiendo. Y bueno, también ahorita que me encantaría rescatar un poquito de que hablabas del pasado, en alguno de tus libros, ahorita no recuerdo el título, dices que la nostalgia del pasado es la pasión por hurgar en lo que fue para saber quiénes somos hoy en día. Entonces, creo yo sin duda que todo este tiempo nos va a ayudar a reflexionar hacia el interior de quiénes somos. Y entonces me gustaría preguntarte hoy, a raíz de todo este encerramiento, de todo este encierro que hemos estado viviendo, ¿quién es Ángeles ahora? ¿Qué piensa? ¿Qué ha cambiado en su vida? ¿Cómo visualizas la vida? Ha cambiado para mí la quietud. A mí me gusta el encierro, debo decir. Me encantan mis amigos, sobre todo mis amigas, pero también mis amigos. Y estoy muy acostumbrada a casi siempre verlos en mi casa. Entonces, yo de repente digo que no quiero salir, quiero que los demás entren. Eso es lo que extraño de estar aquí. Extraño no ver a los demás. Pero evidentemente soy la misma, soy una escritora, no digo que torturada, sino suficientemente falta de rigor, entonces en eso me torturo, pero nada más, hago otra cosa rara, que es que bailo todos los días. ¿Cantas? Bailo y canto todos los días. Como ejercicio, hay gente que extraña correr o salir al parque, yo salía mucho al parque, he encontrado que una manera de salir es bailar. Porque además sales con quienes cantas, sales con las canciones que cantas. Entonces, eso. Yo querría preguntarte, ¿tenemos preguntas? Sí. Quisiera pedir a la gente que nos mande preguntas para que valga la pena esta conversación ampliada. Porque lo que me gusta mucho de la FIL de Guadalajara es ver cómo, estar viendo a la gente, ver qué piensan de lo que digo, y reírme con ellos. Eso pues, lo estamos extrañando, sin duda. Entonces quiero ver, porque me decía hace poco mi hija, oye, pero ¿por qué hacen esos encuentros en los que no se ve todo el mundo a todo el mundo? Pues porque es complicado. Pero vamos a pensar que nos estamos viendo y que las preguntas llegan con la mirada de alguien más. Sí, de hecho, la gente empezó a realizar sus preguntas a través de los comentarios de Facebook. Ahorita me las van a comenzar a pasar. Pero mientras, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo es que, y me pasó ahora que estuve leyendo otra vez este librito, el de yo misma, un libro encantador que creo que invita a la alegría y a la felicidad, porque retomas frases y algunos aforismos de otros de los libros? Y, por ejemplo, aquí mencionas que relacionas la felicidad con la escritura. ¿Cómo es esto? ¿Cómo comenzó? Si es desde tu padre que comenzaba en aquel tiempo en esa máquina que nos has contado en algunas otras conversaciones. ¿O cómo ha sido, Ángeles? Sí, en realidad yo digo que a mí la escritura y la felicidad me fueron enseñadas como una misma cosa. Porque yo era una niña metiche. Y como tal, me gustaba estar cerca de los adultos. Tenía yo 4 hermanos, por los cuales sigo teniendo mucho amor. Pero todos éramos niños y vivíamos en medio de una multitud de niños, porque éramos 20 primos en una misma calle.
Entonces, la cercanía con los adultos te volvía original. A mí me gustaba sentarme cerca, más la historia de Arráncame la Vida, pues la arranqué oyendo a los adultos, sobre todo al principio, lo arranqué de la voz de los mayores. Y entonces mi papá los domingos escribía una columna que se publicaba los lunes. Y así como otros papás iban a jugar frontón, o iban a correr, o iban a jugar golf, o iban a tomar café con amigos, mi papá escribía. No le pagaban. Escribía su columna por gusto. La escribía para estar contento. Y yo creo que para decirnos a sus hijos, todo mundo cállese porque su papá está escribiendo. Vayan al jardín. Entonces yo creo que era como su momento del domingo en el que lo podía tomar la paz. Y escribía en esa máquina que hacía ruidito, que saben que yo mi teléfono lo tiendo, mi teléfono, no todo mundo, yo me he dado cuenta que es raro, la gente que necesita tener el tic, 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 tic. Yo cuando mando WhatsApp estoy oyendo tic, 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 como si estuviera escribiendo a máquina, todavía lo extraño. Entonces yo me estaba sentada en el suelo, viendo un libro o viendo al infinito, y oyendo cómo mi papá escribía a toda velocidad, y sintiendo en el aire una suerte de alegría. Y por eso digo que me fueron enseñadas como algo al mismo tiempo. Al mismo tiempo, muy raro, porque mi mamá y mi tía montaban una obra de teatro para mi abuela el día de su santo. Y entonces ellas escribían, cambiaban las letras de las canciones, nos daban diferentes quehaceres a los 20 nietos, y ellas escribían, o sea, también de ellas aprendí que escribiendo, vamos a escribir que las niñas ahora salen y dicen tal cosa. También disfrutaban escribiendo. Y también, a mí, supongo que los matemáticos disfrutaban la clase de matemáticas. Yo disfrutaba la de gramática. Sí, creo que era yo una niña rara. Pero ya el colmo de mi felicidad era cuando nos decían composición con tema libre. Pues yo ahora me conmueve 15 niñas a los 10 años escribiendo una composición con tema libre. Yo no sé qué escribiríamos, pero lo que yo recuerdo es que me divertí hacer. Así que esas son las varias maneras en las que me fue enseñada la escritura como una felicidad. Y luego, bueno, cuando comenzaste a escribir esta novela de Primero Arráncame la Vida, y bueno, entre otras, Mal de Amores, yo advierto a una mujer, pues, audaz, una mujer del futuro que en ese momento que estaba escribiendo, estaba pensando en la mujer de hoy en día, en esas libertades, en romper con los esquemas patriarcales. Estabas pensando en una mujer que es conocimiento, que es mundo, que es apertura y que no solo es la cocina, que no solo es el bordar. ¿Cómo le hiciste, Ángeles, para pensar en aquel momento lo que necesitamos ser hoy? Porque lo somos. Mire, yo escribí Mal de Amores cuando mis hijos eran niños y yo ya venía de regreso de una búsqueda. Yo llegué a la Ciudad de México a trabajar y a la universidad, a la bendita UNAM. Y tuve que ser muy distinta de lo que se había previsto que yo sería. Tuve que no casarme, tuve que aprender otras cosas y sobre todo me di cuenta de que mi mundo había sido chico y sin embargo así había sido grande comparado con el de mucha otra gente. Entonces, ¿yo qué quise hacer con Emilia Sauri? Emilia Sauri, que es una mujer que nace en 1893, tiene la edad de mi abuela, es una mujer que yo quise, no me di cuenta cómo, volver contemporánea. Me conmueve que tú, Paulina, y que incluso las niñas que tienen 25 años y 20, se puedan identificar con esta mujer que en 1910 tenía 17 y que lo que quería era enamorarse con libertad, seguir por donde quisiera, estudiar medicina, aunque no hubiera escuela de medicina, buscar por dónde aprender, y que tuvo unos papás que no solo le posibilitaron eso, sino que se lo pusieron en la cabeza, se lo dieron como,
como una posibilidad, no solo como una posibilidad, sino como un don y también como un derecho y también como un deber. Porque una mujer que había sido educada, acompañada por sus papás, como fue Emilia Sauri, no podía haber sido una burra. Tenía que haber sido inteligente, tenía que haber sido valiente. Qué bueno que a ti te guste Emilia Sauri, porque a mí también me gusta. Yo tengo entre los lectores, y más entre las lectoras, una diferencia rara. Quienes solamente han leído Arráncame la vida, son un tipo de lectores. Son los lectores que necesitan, que quieren que alguien te atrape. Son muy buenos lectores, ¿eh? Yo quisiera poder ser esa escritora todo el tiempo. Contar una historia, llegar y decirle, toma, ven, ven, te doy esta historia y te jalo conmigo y la leemos completa y rápido y nos enteramos de qué se trata en muy poco tiempo. Esa es Arráncame la vida. Yo supe, cuando construí la voz de Catalina Asensio, que Catalina Asensio es la esposa de Andrés Asensio y es una mujer que es complicado. Yo quería escribir la historia de 5 caciques poblanos, porque estaba yo estudiando ciencias políticas y creí que mi tesis se podía tratar de ellos. Luego me di cuenta de que no. Primero, yo no era una investigadora, no había estudiado historia ni necesariamente ciencias políticas, había estudiado periodismo. Y cuando empecé a buscar quiénes eran y qué les pasaba, yo lo que dije es, aquí lo que conviene es tener una voz que sepa mucho y al mismo tiempo no sepa muchas cosas. Entonces, inventé la voz de Catalina Asensio para ser la esposa de un cacique que resuma a todos esos. Y esa voz, la voz de Catalina Asensio, se volvió la importante en el libro. Se volvió la guía y lo más, no raro, lo más lógico quizás, es que la historia fundamental se volvió la de ella, no la de los caciques, no la de la puebla. Ella cuenta eso, pero cuando la cuenta, se cuenta a sí misma. Y lo que cuenta es la historia de su educación sentimental, de cómo crece. Bueno, eso pasó con Arráncame la vida. Con las mujeres de ojos grandes, que son 38 mujeres distintas, que viven casi todas en provincia, en algún tipo de provincia. Y digo algún tipo porque cuando llegué a Italia, a un pueblito precioso que se llama Conegliano, y había muchísima gente esperándome, y llegué tarde porque venía de otros pueblos, y ya saben cómo son los editores, te arrastran por diferentes pueblos en un solo día, y en Italia como están pegados, pues peor. Cuando llegué a Conegliano había mucha gente, y yo dije, pero ¿por qué? Yo iba a presentar Mal de Amores, pero yo dije, ¿por qué? ¿Qué hay en este pueblo tan distinto del mío que ha traído aquí tanta gente? Y entonces apareció un señor a la hora de dedicar los libros que me puso el libro de Mal de Amores y me dijo, qué bueno que ya escribió usted otro, porque yo le había regalado a mi mujer Las Mujeres de Ojos Grandes 3 veces. Se lo regalé porque la librera, que era la que me llevaba, pasé por la librera y me dijo, ¿qué libro le regalo a mi esposa? Y ella me dio Don Edaleoki Grande. Y entonces yo se lo llevé a mi esposa. Y a la siguiente festividad le dije, ¿qué libro le regalo a mi esposa? Y ella me dio Don Edaleoki Grande, que quiere decir Mujeres de Ojos Grandes. Y la siguiente vez, y ella me dio Mujeres de Ojos Grandes. Y a la tercera vez que se la regalé a mi esposa, me dijo, oye, ya piensa en otro libro, es la tercera vez que me regalas este. Y entonces, ella que venía con su libro también me dijo, es que a mí me gustó muchísimo, yo creo que... Y la librera me dijo, es que a nosotros nos gusta mucho. ¿Por qué esas mujeres de una provincia chiquita como Puebla permearon en una provincia chiquita italiana y en una... y en Rosario, y en Córdoba, Argentina, y en Uruguay, porque lo pequeño, porque las historias privadas, porque lo muy personal es igual en todas partes? Tienes toda la razón. A mí me parece que en la literatura hacer que las cosas parezcan sencillas o que sea fácil leer es de lo más complicado, Ángeles, y tú lo haces en tus obras. Lo sencillo creo yo que es lo más bonito en la literatura,
porque nos cobija. Es como de esas veces que estamos leyendo un libro en la noche, despertamos, nos vamos a trabajar y ya queremos llegar a la casa a continuar en estas historias. Así nos acobijas tú. Y bueno, seguimos invitando a la gente para que haga los comentarios en Facebook. Ya tenemos algunas preguntas. Nos dicen que nos cuentes, por favor, una anécdota de la FIL. No sé, como en los jóvenes, los mil jóvenes, algo padre que hayas vivido ahí. Uy, es que he vivido muchísimas cosas. Les voy a contar una muy divertida. Cuando presenté, yo creo que la emoción de las cosas, o maridos, no me acuerdo, pero llegar a la feria, yo tenía que llegar a hablar a las 7 de la noche y tenía el salón Rulfo. Y llegué al aeropuerto con tanta anticipación a las 11 de la mañana o 12, que entonces llegamos tan temprano que nuestro vuelo que salía a las 2 de la tarde, pues bueno, vámonos a la sala, íbamos muy elegantes, entonces nos pudimos ir a la sala elegante de Aeroméxico y nos sentamos a platicar. Y de repente, pues a lo mejor, desde que llegamos dijeron no avisamos los vuelos. Bueno, el caso es que platicando, a mi cónyuge y a mí, se nos hizo tarde y perdimos el vuelo. Ya habíamos mandado las maletas, pero cuando fuimos a decir ya no tenemos vuelo, nos dijeron, sus maletas ya están abajo. Entonces, búsquenlas y regresen a registrarse. Hay que decir que la FIL de Guadalajara convoca de tal manera que los vuelos están siempre llenos. Hay muchos, pero tú no puedes llegar a decir, ya me quiero ir en el que sigue. No, en el que sigue no necesariamente había lugar. Entonces, recuperamos nuestras maletas y salimos en el vuelo. Nos dijeron que saldríamos en el vuelo de las 5. A Guadalajara hace media hora, o 40 minutos. Me creen que perdimos el vuelo de las 5. Porque nos pusimos a babosear y cuando llegamos a la sala, te dicen sala 60. Cuando llegamos a la sala, nos dijeron, no, ya cerraron el vuelo. Llegamos con 40 minutos de anticipación, ¿eh? No, es que es una hora antes en esta época. No pueden. Ya el vuelo se cerró porque están llevando a la gente en un camioncito y ya se cerró. Bueno, rogamos en todos los tonos. Nada, se fue. Imagínense la angustia, porque entonces ahora sí ya yo tenía que llegar a la feria muy volando. Bueno, por fin salimos en el vuelo de las 6:30. Creo que la presentación era a las 8. Llegaron por mí, Héctor presentaba al día siguiente, pero llegaron por nosotros al aeropuerto y yo, que tenía mis tenis y mis jeans, y que fíjense, todavía no estaba, ahora, de manera muy normal, llegamos a la FIL en tenis. Yo, el año pasado, presenté mi libro en tenis y todo el tiempo me la pasé en tenis. En España se dice zapatillas y en zapatos de hacer ejercicio se dice, creo, en Argentina. Bueno, en esto, en mis Converse, recorrí la feria el año pasado y yo creo que ya la recorreré para siempre. Pero en ese momento todavía me daba yo el lujo de querer llegar en tacones. Entonces, me desvestí en el coche, me cambié, entramos a la fila por detrás. Me quité los tenis en la parte de atrás, me puse los tacones que ahí están, porque les tengo mucho cariño, pero no entiendo cómo me podía yo parar en eso. Y me paré en los tacones y entré por la puerta de atrás y dije, ¡llegué! Y fue muy emocionante ver a toda la gente, a todos los, pararse y aplaudirme como si hubieran pasado el mismo trabajo que yo. Y sí llegué a tiempo, ¿eh? Pero la sala estaba llena y fue una alegría enorme llegar, ver la sala llena y ver que yo había llegado. Y por eso dije con tanta alegría, Laura, que se abrí la puerta y caí cerca del escritorio y dije, ¡ey, llegué! Esa anécdota me encanta. Me encanta esa y me gusta mucho una
me gusta mucho el tiempo en que dedico libros, que es muy bonito porque, bueno, no necesariamente a la gente de la editorial le parece siempre bonito porque son muy tardada. Y entonces, no me importa dedicar despacio y oír la historia de quien me tiene que contar algo. Cuando las filas se vuelven muy largas y es tarde, soy muy pretencioso, pero bueno, voy a decir, cuando ya es tarde, entonces los editores le dicen a la gente, nada más la firma o nada más un libro. Y yo estaba acostumbrada a que llegaran con su cambache de libros y de repente pues ya nada más es un libro y nada más, y entonces ya llevan con una hojita y su nombre, Saraí. Y entonces yo tengo que poner, para Saraí, un beso, Ángeles Mastel. Y mucha gente me quiere contar su historia de todos modos. Entonces yo estoy firmando y aquí atrás hay alguien contándome. Y hay una mujer dos mujeres que van, pues, todos los años o un año sí y uno, ¿no? Es una lectora que le puso a su hija Emilia Daniela, por Emilia, el personaje de Mal de Amores, y Daniel, el novio de Emilia. Y le puso a la niña Emilia Daniela, y la primera vez que la llevó a la dedicada del libro, la niña debe haber tenido 6 años. Y la última vez que vinieron, la niña tenía 12. Entonces, eso, y que ella siga yendo y que la niña quiera ir, es muy conmovedor. Se oye petulante, pero pues eso pasa. Y si me piden que cuente anécdotas de la FIL, pues de esa tengo. Y tengo también grandes emociones encontrándome con gente, con otros escritores, a los que no veo durante el año. Porque los escritores, la gente que vive en la Ciudad de México, cuando nos volvemos a ver al diciembre siguiente, muchas veces no los hemos visto en todo el año. Por ejemplo, a Margarita de Orellana, que lleva la revista de arte mexicano, la veo solo en la FIL de Guadalajara. Y a Juan Cruz, que vive en España y que es el reportero esencial del periódico El País para la Feria de Guadalajara, lo veo cada año. Pero es gente a la que yo ya quiero que llegue diciembre para ver a esa gente. Y es que las ferias, pues obviamente son circunstancias de encuentro y esperamos que así sea en los próximos años. Y bueno, Ángeles, además de las historias que nos cuentan de estas mujeres que conquistan su destino y que arrebatan las preconcepciones tradicionales, también de tu obra se advierte mucho este tema de la infancia, de que un niño feliz pues es un adulto saludable y es un adulto sano. Y entonces Eric Raudel, desde Planeta Libros México, te pregunta, ¿qué es lo que más disfrutaste cuando eras una niña y qué anécdota marcó tu infancia? Uy, yo tuve una infancia feliz y a veces la culpo de mi falta de temas, porque ¿cuántos escritores hemos leído cuyas infancias fueron desafortunadas? ¿Y cuántos escritores con infancias afortunadas o desafortunadas escriben libros sobre profundos infortunios? Yo tuve una infancia feliz y ahora pienso que llena de inocencia, pero no la inocencia de la infancia, la inocencia de un medio. Yo vivía en un medio, los abuelos, los papás, los hijos, creo que todos menos mi papá, que pasó la guerra en Italia, todo el mundo tenía una idea de que la gente era buena y no había noticieros en la televisión, entonces no nos estábamos enterando, ni nuestro país vivía, la verdad, no vivían. Nuestro país en los 50s y 60s no vivía desgarrado y lleno de horror como está ahora tantas veces. No que no hubiera feminicidios, pero no había el recuento permanente y no se habían multiplicado de este modo. Entonces, ese mundo en el que crecí estaba tocado por la inocencia. Ya no sé, me aflige. El mundo de mis hijos ya no fue así. No sé cómo será el de mis nietos. Claro, mis nietos ahora tienen unos 13 y otros 3. Pero los de 3, yo los veo y digo, estos niños que todo lo han tenido, alegre, ¿cómo se van a encontrar con este país?
Y como yo ya veo que tienen 3 años y que pues dentro, cuando yo tenga 81, van a tener 13 apenas lo que tienen mis otros nietos. Entonces yo digo, bueno, vamos a esperar, me quiero morir de 90, lo cual quiere decir que me quedan 19 años, más 3 de los niños, 22. Mucho más tiempo no los voy a ver. ¿Y qué va a ser de esos niños cuando tengan 22 años? ¿Qué responsabilidad tengo yo y tenemos todos con los niños que ahorita tienen 3 años? ¿Por qué muchas de esas infancias no van a ser felices? ¿Y por qué otras van a ser profundamente infelices? ¿Y cómo vamos nosotros a luchar, a batallar para que no se turbe demasiado? Estoy tratando de pensar con ustedes, no estoy pensando, no sé cómo. Ya les digo, yo tuve una infancia rara que ya no tuvieron ni siquiera mis hijos. Por ejemplo, a nosotros éramos 5 primas de la misma edad. Y uno de mis tíos tenía un terreno en las afueras de la ciudad y cuidado por un trabajador que se llamaba Don Casiano, y nos dejaban a dormir ahí en una casita de piedra chiquita. Parte de la expedición y de lo divertido es que las niñas nos quedábamos a dormir ahí. Piensen ahorita a 5 niñas de clase media que sus papás tan campantes dejen a dormir en despoblado con un solo señor y no digan, como ahorita se diría, no, van a entrar unos tipos, no, les van a hacer una maldad, no, ¿quiénes son? Esa libertad ya no se puede tener. Entonces yo tuve ese privilegio que yo vivía como algo además muy natural. Todavía fui bastante libre con mis hijos. Ya con los nietos, ya con los niños de ahora, sí tenemos más aprensión. Ángeles, mira, te están dejando muchísimas preguntas y comentarios. Se nos comienza a terminar el tiempo. Bueno, voy a contestar rápido. Sí. Te están mandando muchísimo amor, déjame decirte, agradecemos a todos los comentarios de Facebook, de toda Latinoamérica que nos están viendo, y te voy a decir una última pregunta, o a ver si nos alcanza para dos. Patricia Velarde nos dice, ¿cómo la literatura podría rescatarnos de esta pandemia? De mil maneras. Miren, de hecho, a muchísima gente, incluso a la que no lee, la literatura la ha rescatado en esta pandemia. Porque las series y el cine son otra escritura. Y no conozco a nadie que si no ha leído un libro no haya visto un ascenso. Y las series y las películas tienen detrás la literatura. No hay nada que se filme que no tenga una historia escrita detrás. Entonces, claro que nos han rescatado. Y nos han rescatado, ¿saben cómo? Regalándonos la ficción. Yo creo que los libros son un boleto de ida a un viaje. Y escribir un libro es eso. Es decir, ven, te invito a este viaje. Y por eso de repente, yo y muchos escritores, nos afligimos cuando estamos escribiendo un libro. Por cómo queda contado, que para en mí es una aflicción grande, que quiero que quede bien contado. Y luego, ¿qué historia quiero contar? ¿Qué le quiero regalar a quien me lee para que por un rato se vaya a otra parte? Entonces yo creo que sí, que la literatura nos rescata de muchos modos y nos tiene que seguir rescatando si nos aferramos a ella. Bueno, nos queda tiempo para... Es una lista para... de amores. Dice Karen Sánchez, desde Planeta Libros México, ¿qué es lo que más te llena de ser escritora? Serlo. Lo que más me llena de ser escritora es inventar. Dos cosas me llenan. La posibilidad de inventar. Fíjense qué maravilla. Los mentirosos son acusados de tales. Los escritores, en cierto modo, mentimos. Pero hacemos mentiras nobles. Contamos la historia de personas que no conocemos, de personas que inventamos. Y eso
es una de las maravillas de ser escritor. Y la justo la contraparte es el abismo de ser escritor. Yo todos los días digo, esta es una novela. Esto que se me ocurrió ahorita, esto lo tendría yo que escribir. Nunca me da tiempo. Escribo destellos. Todo. Yo querría tener como otras 5 vidas. A lo mejor si viviera 500 años, alcanzaría a escribir todo lo que quiero escribir. Y me quedan, si acaso, 20. Y en esos 20 voy a escribir muy poco. Pero bueno, como a mí me gustan los boleros, les diré a los lectores, si tuviera 4 vidas, 4 vidas serían para ti. Yo estaría feliz de tener 4 vidas para escribir durante las 4 vidas. Nos dice también Ale Castañeda, si alcanzamos bien, ¿qué es lo que más disfruta leer y escribir Ángeles Mastretta? Lo que más disfruto leer es ficción, bueno, y poesía. A mí me encanta leer poesía, y ¿saben qué? Poesía que a veces, la poesía del siglo de oro, español, pues es una cosa, Sor Juana, por ejemplo, a veces dice cosas que no se entienden. El chiste es cómo suenan. Cómo suenan. Leer esa poesía y a veces adivinarla. Claro, Sor Juana escribió un poema muy serio que ella consideraba su único verdadero poema, una cosa que se llama Primero Sueño, que es del todo necesita ser descifrada. Pero los sonetos, que aparentemente son fáciles, Feliciano me adora y le aborrezco, Lizardo me aborrece y yo le adoro, y termina diciendo, y a padecer de todos modos vengo, pues ambos atormentan mis sentidos. Aqueste con pedir lo que no tengo y aquel con no tener lo que le pido. Se decía aqueste para decir este. Bueno, como eso, hay todo en la poesía de oro. En la poesía del siglo de oro. Me gusta mucho leer poesía y me gusta mucho leer ficción bien organizada. La verdad, me gusta que me digan había una vez y que me cuenten y que me vayan... Por eso es que me gusta tanto la novela del siglo XIX. Soy una arcaica. Le entiendo más. O la novela del 20, la novela... Pues como las novelas del Gabo, que te cuentan y te van poniendo un grano detrás del otro para que te quedes asido a ella. Eso es lo que yo quiero hacer, escribir libros que te sostengan. A ver, no vayan a creer que es fácil, ¿eh? Tú, Paulina, que eres una lectora generosa, me acompañas mucho en eso, pero... Pues es que como tú bien dices, tu obra... Bueno, hay una frase que tú dices, lo que se inventa, y la escribiste, y aquí está en otro libro, pero también está aquí... Lo que se inventa es lo mejor que existe. Creo que tu obra, todos los libros que tú tienes, tus cuentos, nos generan y nos ayudan a inventar esta realidad de amor que queremos todos. Nos hacen sentir toda esta emoción que llevamos dentro y que a veces nos es complicado expresar. Entonces, Ángeles, en tu obra nos ayudas a ser humanos, a sentir, a vivir, a sentir esa nostalgia de la vida, del pasado, del amor por nuestros padres, la admiración por nuestros hermanos, como por ejemplo tu hermana Verónica, advierto mucha admiración. Bueno, me están diciendo que se nos acabó el tiempo, a mí me encantaría seguir contigo porque quisiera preguntarte tanto. Siempre nos pasa eso en la feria, que se nos acaba el tiempo y que nos tenemos que ir y es irremediable, porque parte de la gracia de estas mesas es que solo duran 50 minutos. Y entonces sí, en esos 50 minutos tenemos que apretar todo el cariño que nos tenemos y decir todo lo que creemos que necesitamos decir. Yo la verdad es que ahora me he sentido muy acompañada, pero la verdad no me he sentido redondamente completa para contarles. Entonces voy a pedir que vayan a este texto de diciembre en Nexos. Pueden ir por internet. Si no están saliendo a comprar la revista, nexos.com, Puerto Libre, y entonces ahí está este texto que se llama Luces de Bengala y que tengo muchísimas ganas de que lean, dado que no se los leí por prudente. Bueno, Ángeles, pues nos despedimos, te agradezco mucho poder nuevamente conversar contigo, espero pronto volver a hacerlo. Agradecemos a todos los que nos vieron desde Argentina, de Chile, de Perú, de Uruguay.
Gracias también a Librerías Hidalgo, a Gandhi, a El Sótano, a Busca Libre, Cafetería El Péndulo, Librería Carlos Fuentes, a la Bodega de Libros, a la Fundación Cultural Providencia, Librería UGED, Librería Porrúa, y sin embargo, por todo el esfuerzo y hacer posible esta transmisión. Muchas gracias, Ángeles, muchas gracias a la FIL de Guadalajara por tenerte nuevamente aquí. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Te mandan muchísimo amor. No alcancé. Yo quiero despedirme dándoles un beso. Muchas gracias. Te adoran. Muchas gracias. Muchas gracias, querida. Muchas gracias a ustedes por estar aquí conmigo el día de hoy. Gracias.